El presidente Juan Manuel Santos se refirió a ese escándalo al interior de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que era una noticia agridulce y que le dolía comprobar que la corrupción se haya filtrado hasta tan altas instancias del Estado. También le pidió a los órganos de control continuar esa batalla contra este flagelo. Por eso la noticia que se conoció ayer, en cierta forma, yo diría que es agridulce. Nos duele, me duele a mí como presidente, como jefe de Estado y como colombiano. Me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas del Estado. Pues el mandatario colombiano hizo estas declaraciones durante la posesión de Rodrigo Rivera como un nuevo comisionado para la paz. El jefe de Estado le dijo que desde ese momento se convertía en un soldado para la paz. Y usted, doctor Rodrigo, le va a tocar contribuir muchísimo a ese proceso. Usted tiene unos valores muy claros, unos valores cristianos muy sólidos, que son base de una reconciliación, entre ellos aprender a perdonar, por ejemplo. Rivera entra al gobierno a reemplazar a Sergio Jaramillo, quien ahora será el embajador de Colombia ante la Unión Europea. Desde la Casa de Nariño, Cintia Pineda, Cable Noticias.